¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de más a mi canal Jorge Pafam. El día de hoy les traigo una fragancia que creo que no les había reseñado en este formato. La reseñé en mi Instagram, que si no me siguen, síganme, en mi TikTok y creo que en YouTube Shorts. No estoy seguro, pero bueno, aquí se las voy a traer de manera más desarrollada, más a profundidad y sin más nada que decir, comencemos. La fragancia que les traigo el día de hoy no es nada más y nada menos que Caed Al-Fursan de la Tafa, una fragancia. Pertenece a la familia olfativa aromática para hombres y para mujeres. Es una fragancia unisex. Yo sí siento que se inclina más hacia el lado de los hombres, más masculina. Y es una fragancia exquisita. De verdad, esta fragancia me voló por completo la cabeza cuando la olí. No tenía muchas expectativas porque, por ende, es una fragancia de la Tafa. Hay muchas fragancias de la Tafa muy buenas. Hay muchas fragancias de la Tafa que no me gustan tanto. Y no esperaba mucho porque es uno de los más económicos de la casa de la Tafa. Lo puedes conseguir entre los 20, 25 y hasta 30 dólares. Bien económica la fragancia. Y créeme que vale lo que pagas. Vale cada centavo. Una fragancia que gira en torno a la nota de la piña. Ya lo he repetido muchas veces. Si vieron mi reseña en Instagram o en TikTok. Esto es una piña para nada tipo de Aventus. Una piña dulce. Una piña madura, o sea, una piña así bien amarilla, ya bien jugosa, que desprende ese aroma y ese sabor que se hace agua a la boca. Bueno, es una piña jugosa, deliciosa, fresca, dulce. Es indescriptible, la verdad es que cuando la huelen... No, esta fragancia de verdad es increíble. Tiene matices también de madera que le dan cierto espesor, cierta madurez. Pero en líneas generales es una piña en una botella. Esta fragancia la comparan mucho con Rave Now, también de, bueno, una casa que pertenece a la Tafa. Y déjenme decirles que pronto les voy a traer un versus porque Rave Now también se encuentra en mi colección. Les voy a traer un versus, primero una reseña de Rave Now y luego un versus entre estas dos. Pero bueno, hablando de esto, esto es una fragancia que me encanta. Es una fragancia que sé que voy a repetir en mi colección. Porque, verdad, lo que me hace sentir, como me hace sentir este perfume cada vez que lo uso, es algo indescriptible, ¿verdad? Son esos perfumes que te cambian el mood, que te llenan. Es una frescura, es un dulce fresco, porque una fragancia es dulce, pero no un dulce pesado, empalagoso, no, para nada. Es un dulce fresco, un dulce chispeante, con pegada, exquisito. Una maravilla de perfume. Bueno, hablemos de las notas y desarrollemos más lo que es proyección, duración, estela, cumplidos y ese tipo de cosas que a ustedes les gustan, disculpen. Esta fragancia, en sus notas de salida, vamos a percibir la piña y el azafrán. Una salida bien explosiva, bien jugosa e increíble. Sus notas de corazón están compuestas por jazmín y abeto balsámico. Y sus notas de fondo están compuestas por ámbar, cedro y madera de oud. Por eso es que digo que la percibo un poco más masculina, porque esta sí es frutal, cítrica, fresca. Esa nota de jazmín, de verdad que le da una cremosidad bien rico junto a la piña. Pero ya lo que es el oud, le da un dulzor, uff, junto con el cedro y el ámbar. Una fragancia increíble, de verdad, increíble. No esperaba mucho y de verdad me sorprendió. Sé que la voy a repetir, sé que estará en mi colección por muchísimos años. Y cuidado y no es de por vida, a lo mejor me vuelvo lo que compro unas cuantas botellas de backup. Porque es que esta fragancia, verdad, me cambia el mood, muchachos. Me cambia el mood cuando me siento mal, cuando estoy teniendo un mal día, no sé. Uno le hace falta como que ese empuje, ese push. Me aplico esta fragancia, es como un boost automático de seguridad. Uf, fragancia increíble. ¿Para qué clima, para qué ocasión veo esta fragancia perfecta? Mira, primavera, verano y un poco otoño. Es dulce, pero no tiene ese dulce, ese peso suficiente como para romper el frío del invierno. Pero sí la puedes utilizar en otoño. Principios de otoño es una fragancia que la puedes utilizar sin ningún tipo de problema. No te va a dar la mejor proyección y la mejor duración que tú esperas. Porque, repito, es dulce, pero no un dulce potente. Ese dulce que sale y rompe ese frío del invierno, no. Es un dulce, pero un dulce fresco. Primavera y verano, perfectas. Como anillo el dedo, porque de verdad es fresca, es cítrica. Tiene ese dulce de esa piña madura, jugosa, quemada, así rostizada, riquísima. Es una fragancia que es perfecta para hacer layering con cualquier ADN de Aventus. De verdad, va muy bien. Yo he hecho layering con Not Only Intense Daphnam, con Club de Nuit, con Sara Vibrant Leather, con Mancera Cedra Oase, con Nicha Nehasia. Y de verdad, a lo mejor me queman por las últimas dos que mencioné, pero vaya, va muy bien ese layering con esa fragancia, porque Aventus es un poco más cítrica, digamos, fuerte, más densa. Este le da un poco más de brillo.
resalta más esa piña dulce y de verdad se combina de una forma muy, muy bien. Pero sí, una fragancia para primavera y verano, perfecta. Hablemos de proyección, duración y estela. Esta fragancia tiene una estela bien pesada al principio. De verdad es una estela que la primera hora, hora y media por donde pases vas a dejar la fragancia. Ya luego sí, la estela empieza a ser moderada. Su proyección es una proyección muy buena. Proyecta las primeras 2 horas, me atrevo a decir 2 horas hasta 3, maybe. Ya luego sí se vuelve una fragancia, ya no a ras de piel, pero sí 1.5 metros, metro de proyección. Y su duración, sorprendentemente, disculpen, es una duración de más de 8 horas en piel. Si la aplican en ropa, si le dan empuje, fácil 10, 12 horas. En ropa más, en ropa días. Yo a veces me la he aplicado en ropa y me vuelvo a colocarla prendida en la fragancia y me encanta, me da un boost, como se los digo, fenomenal. Así que es una fragancia con muy buen performance en línea general, muy, muy buen performance. Y por lo que pagamos, 20, 25, 30 dólares, no se puede pedir más. Factor cumplidos. Esta es una fragancia que el primer día que lo usé, si el primer día que me llegó, la abrí, pam, 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 me la atomicé, cumplidos de una. Cumplidos de una. Ya luego con el paso que, no voy a mentirles, es una fragancia que me encuentro usando muchísimo a diario. Sí o sí la uso unas 3, 4 veces a la semana. No más, o puede que sí. Entre 3 y 4 veces a la semana. Es una fragancia que hasta he llevado a veces al gimnasio. Y me ha traído cumplidos por montón. De verdad, una fragancia que les va a dar cumplidos asegurados. Porque es algo distinto, aunque no lo crean. Es una nota de piña, dulce, jugosa. Va a recordarle... Bueno, una amiga llegó y cuando me olió. Ella trabaja en perfumería. Y llegó y me dijo, ¿qué perfume traes? Ese olor lo conozco, ese olor me conoce, pero te gusta, lo importante, dime, ¿te gusta? ¿Huele rico? Huele... No, no, huele riquísimo, pero se me hace conocido ese olor. Yo digo, una fruta, y se pone a pensar, sí, es una fruta, yo, una piña. Sí, hueles a piña, pero literal, hueles a pura piña. Apenas entraste y me saludaste, yo dije, huele riquísimo. Caed Alfursan, señoras y señores. Bueno, eso fue todo sobre Caed Alfursan. Antes de terminar el video, les quiero mandar un saludo grande a Gigi, a la señora Lene y a Diego. Un abrazo muy, muy grande y gracias por siempre estar ahí apoyando, por todo el cariño, por todo el amor, por ver siempre mis videos y estar comentando. De verdad, agradecido. Un saludo, un beso y un fuerte abrazo. Y bueno, sin más nada que decir, no olviden de seguirme en Instagram, TikTok y YouTube. Denle el botoncito de suscribirse, activen la campana y nos vemos.